Desde el siglo XVIII, a este lugar del Atlántico se le denomina La Gomera. A finales del siglo XV, llega a las costas gomeras Colón. La vida de los marineros dependía de las costas. Desde aquí observó Colón con toda claridad el pico del Teide, al cual llamó gigante, ya que parecía observar toda la costa atlántica. La Gomera, a la que también llamaban Junonia la Menor, fue el nombre usado para designar este lugar del Atlántico. Desde aquí partió Colón a la aventura de lo desconocido, el 6 de septiembre de 1492. La isla cuenta con 373 kilómetros cuadrados y con una altitud de 1487 metros en lo alto del Garajonay, que en ningún caso puede acercarse a la majestuosidad del Teide. Pero la isla cuenta con otros atractivos de singular belleza, como los bosques de palmeras. Sus impresionantes barrancos. Y un bosque que parece casi encantado. La punta de San Cristóbal, la más occidental de la isla, arropa la bahía de San Sebastián. El puerto actual es una obra realizada en los años 50. La bahía y puerto juegan un importante papel, tanto en su economía como en su desarrollo. En los años 70 se cubre una línea marítima entre San Sebastián y Los Cristianos en Tenerife, experimentando un crecimiento espectacular en los últimos años. En esta zona se produjeron los primeros asentamientos europeos. En 1418 se realizó la venta del señorío de Canarias por Massieu de Betancourt al conde de Niebla. La Torre del Conde es una obra realizada en la mitad del siglo XV. Destruida por los piratas, siempre se volvía a construir, debido a la importancia que tenía para la bahía de San Sebastián. Posee una altura de 15 metros y el grosor de sus muros supera el metro y medio. Construida de cantería roja, la torre es fiel testigo de la historia de la conquista. Guillén, Hernán e Inés fueron tres nombres asociados a la isla. El destino parecía guardarles un futuro lleno de desgracias. Los impuestos produjeron un malestar entre los habitantes. La leyenda cuenta los amores entre una indígena de nombre Ibaya y Hernán Peraza. Se dice que Hernán Peraza fue citado en un lugar donde le aguardaba la indígena con el fin de atentar contra su vida. Hernán Peraza se da cuenta de que corre peligro e intenta huir vestido de mujer, pero es apresado y muerto.
Construcciones como la Casa de la Aduana o Aguada fue la morada de los primeros conquistadores de la isla, destruida en 1618 por los argelinos. Una vez reconstruida, se dedica a aduana y cárcel, contando con una puerta de entrada que en la actualidad ha desaparecido. En el patio interior aún se conserva el pozo donde dice la tradición que Colón se surtió de agua para la conquista de América. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es una obra de la mitad del siglo XV. Fue mandada a construir por Hernán Peraza. De esta iglesia aún se conserva la fachada. Comparte el estilo manuelino portugués y el Reyes Católicos, señal de las culturas ibéricas en el tránsito de las Américas. El templo es arrasado con posterioridad y se amplía. Obras que fueron realizadas en el siglo XVIII. Su interés radica en los elementos góticos que se manifiestan en su fachada principal. La Casa de Colón del siglo XVII seguramente albergó en otros tiempos una construcción anterior. No existe ningún dato que refleje la estancia del almirante en ella.
Uno de los municipios de la zona norte de la isla es Hermigua, municipio dedicado a la agricultura, básicamente. Su población se distribuye a lo largo de un impresionante barranco abierto al mar, distinguiendo la parte alta de la baja, esta última más rica, dedicada al cultivo del plátano especialmente. El municipio fue lugar de asentamiento de los señores de la isla. Su fortuna se debió en gran parte a la agricultura. El cultivo que concentró mayor número de personal fue el plátano, realizando para su embarque una construcción de la que hoy solo quedan unos pocos vestigios dentro de un mar embravecido. Agulo,
municipio pequeño ubicado en una llanura muy fértil, donde sus habitantes se dedican básicamente a la agricultura, sobre todo al cultivo del plátano y cultivos de regadío. Vallehermoso es el mayor de los municipios de la isla. Ocupa una extensión que cruza la isla de un extremo al otro. Ubicado en un semicírculo en la cabecera del barranco Zarzales, el municipio da la espalda a las montañas. Sus tierras, al igual que otros municipios de la isla, son prósperas. Los difíciles accesos a algunos de los barrios nos dan idea de los recursos que el Gomero tenía ante la supervivencia de sus habitantes. La presa de la Encantadora, con una capacidad de unos 700.000 metros cúbicos, se encuentra situada en el barranco de Vallehermoso, en un enclave de indudable belleza, rodeada de palmeras, dándole un aire misterioso.
Valle Gran Rey, cerrado por una cadena de montañas y abierto al mar. Sus casas, construidas en pequeños bancales, bajan hasta el margen del barranco. Los palmerales forman un maravilloso impacto geográfico. El municipio cuenta con unos 34 kilómetros cuadrados. Hasta el año 1930, la capital estuvo en Arure. Antaño, la comunicación se realizaba por mar o por tierra, sorteando caminos difíciles que conducían al interior de la isla. El municipio cuenta con una de las escasas playas de la isla. A diferencia de alguna otra de La Gomera, este tiene un aspecto suave. Chipude se encuentra a 1.200 metros. En 1812, con el nuevo reparto, perdió la municipalidad. Se distribuyó entre Valle Gran Rey, Alajeró y Valle Hermoso, municipio al que pertenece como barrio del mismo. Aquí unas manos artesanas dan forma al barro, cavan, trituran y amasan de manera ancestral. La fortaleza se toma como exponente desde mucho antes de ser conquistada. Thank you.
El Silbo Gomero, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es otra peculiaridad de la isla, donde la dificultad y la adversidad de la geografía, debido al accidentado del terreno, se usa como medio de comunicación para cerrar acuerdos y pactos. Existen crónicas donde ya los aborígenes tenían una forma extraña de hablar con los labios. Los profundos barrancos forman una excelente caja de resonancia. Yo creo que el silbo tiene bastante futuro, ya que desde hace varios años se ha implantado de manera obligatoria en todos los centros escolares de la isla. Y bueno, yo creo que por parte de entre nosotros mismos deberíamos de no dejar que se pierda, ya que es una tradición muy antigua, una tradición que tenemos que seguir con ella y llevarla a cabo. Alajeró es el municipio gomero que mejor explica el difícil pasado y el moderno presente, formando parte de las zonas más indigentes de la isla. La ausencia de infraestructuras agrícolas y canalizaciones de agua conforman una zona de total abandono. La agricultura perdió en los años 80 casi la totalidad de los habitantes, siendo la capital más pequeña y aislada de La Gomera, situada en una llanura a unos 800 metros de altitud, aprovechando la misma para el cultivo de cereales de secano.
En la geografía interior de la isla surgen como fieles vigilantes los roques, destacando el roque de Agando, antiguos conductos de magma. Los habitantes de la isla han visto cómo ellos servían como templos donde dirigir sus temores o sus ofrendas, donde los naturales tenían como centro espiritual el Monte del Cedro. El Parque Nacional del Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la máxima categoría que puede alcanzar un espacio natural protegido, se encuentra gran parte del año cubierto por un gran manto de nubes que dan cobijo al último reducto de lo que fueron los bosques que poblaron el Mediterráneo en el período terciario. Sus bosques forman una selva tropical, ocupando el centro de la isla con el 10% de su superficie total. Dentro de este inmenso enclave, el tiempo parece haberse detenido entre sus plantas, habitando en una armonía silenciosa. En las manifestaciones de origen religioso y folclórico, el gomero lo expresa aún más si cabe, de una forma muy especial. Los instrumentos empleados suelen ser pobres y primitivos, acompañados de una voz de forma muy repetitiva. En todo el archipiélago canario se conservan rasgos del folclore, donde el recuerdo prehispánico se encuentra presente, un conjunto armónico que representa el paisaje, la vida, las circunstancias, la tierra,
se encuentran presentes en las letras. El guaraní, la savia de la palmera, se remonta al periodo prehispánico. Aquí en La Gomera se trabaja y manufactura de forma artesanal, obteniendo la preciada miel de palma. Desde el Garjonay a Chipude, desde el Nigua a Valle Gran Rey, desde Alajeró a la Villa, nuestro recuerdo quedará siempre vivo en los bosques del Cedro, donde la naturaleza parece hablar.